feliz 2020. No, que nos sigan apoyando, ¿no? Que tengan seguro que nosotros vamos a salir a ganar los 3 juegos. Y bueno, gracias a eso nos van a dar las cosas y bueno, contentos también con la afición que nos ha estado apoyando. Gracias, Mike. Gracias a ustedes. Ahí está Moisés Gutiérrez, el jugador más salsa presentado por Salsa Argentina, la salsa líder en México. Por cierto, la selección de Vanessa Flores esta noche, Pedro. Así que lo dio ella con la designación de parte de Moisés Gutiérrez como la estrella de este encuentro. Tenemos el resumen de hoy. Lucien Ledoux le pichó Jake Paulson en contra de Marco Tovar, lo que terminó siendo un triunfo para los algodoneros de Guasave. 11 carreras a 7 arrancaba el encuentro y prácticamente fue de forma inmediata, fue temprano en el encuentro, fue en la segunda entrada, en su parte baja, cuando tomaron ventaja los charros de Jalisco. Pegase son imparables, productor de Lucín Murillo. Anotaba Henry Urrutia la primera del encuentro, el inicio de un rally de 3 carreras para los charros. Más adelante vendría el doblete con bases llenas de parte de Gabriel Gutiérrez. Trae 2 carreras al plato. Anotaba tanto Murillo al igual que Steven Cardulo. De pronto los charros de Jalisco tomaban la ventaja cómoda al frente, 3-0. Pero la reacción es inmediata en la parte alta de la cuarta. Viene el cuadrangular de parte de Misael Germán. Con ron solitario, eso después de un fly de sacrificio de Moisés Gutiérrez. Bernardina, al igual que Germán, anotaban las primeras 2 del encuentro. Mientras que en la quinta tomaron su primer ventaja del día. Un doblete productor de parte de Yadir Drake. Trajo al plato los spikes de Alex Ortiz. El juego se empató.